No, 'cause I love it when the speaker lets you feel the boom. The lady T-I-G-R-A keep bringing bass to the room. Bioóptica, anteojos recetados, bifocales, antirreflejos, gafas de sol y para deporte. Bioóptica, Urquiza 942. Disfruta de un buen andar con Canela. Diseño, precios, comodidad, lo último en zapatos. Canela está en Sobremonte 840, Paseo del Ángel. Gimnasio New Life te ofrece la mejor atención desde hace 23 años. New Life está en María Holguín 1324. Fanny Zavala, un tratamiento especial para cada rincón de tu cuerpo. María Holguín 1038, teléfono 4639-149. Silvana Zavala Atelier. Vestidos de fiesta para 15, novias, madrinas, egresos. La Madrid 861. La profesionalidad para diseños de interiores. Objetos de vanguardia, listas de casamiento, apurva. En Colón 272. Las mañanas del sábado tienen un sonido especial. Sexto Sentido, desde las 10, por FM Libre, 105.5. Venancio Resto Bar, un lugar único en Río Cuarto, para relajarse y disfrutar. Venancio Resto Bar, Cervantes 324, Villa Dálcar, teléfono 421-0292. Por supuesto que nos alegra un montón tenerte en el programa. Y bueno, en esta oportunidad te convocamos para un tema que no hemos hablado demasiado en el programa, que es acerca de tu trabajo en particular, pero es como un coaching de las mujeres. ¿Qué haces? ¿Un entrenamiento para las mujeres? ¿En qué consiste tu trabajo? Sí, en realidad yo no soy ni un gurú, ni un maestro, ni nada de eso. Solamente que soy una herramienta para que las mujeres puedan tener la relación que siempre quisieron tener
o el amor que siempre quisieron tener. Cuando hablamos de relaciones se refiere a las relaciones en general, ya sean de amigos, de amigas o a nivel pareja. Sí, en cierta forma es una asesoría en el amor, una asesoría en las relaciones de pareja, rupturas. Obviamente esto tiene que ver todo con la cuestión emocional, de la cuestión afectiva, no de relaciones amistosas ni nada de eso. ¿Cómo detectar a la persona que es tu alma gemela de alguna manera o esa persona que es la que va a compartir con vos el resto del tiempo? Sí, no sé si alma gemela, pero es como conocer cómo funciona la mente del hombre, porque si vos no conoces cómo funciona la mente del hombre, nunca vas a poder tener una relación sana o una relación duradera, porque para tener excelencia en algo tenés que tener conocimiento sobre lo que estás trabajando o sobre con quién estás trabajando. En este caso, si una mujer quiere ser exitosa con un hombre, tiene que tener conocimiento sobre cómo funciona su mente o cómo funcionan sus emociones. Porque es de alguna manera mostrar nuestra cara interna, que a veces no es fácil, para nadie, descubrirse, ¿no? Sí, realmente es complicado. Lo complicado no son ni las técnicas ni el sistema para hacer que un hombre se enamore perdidamente o el sistema para que el hombre no actúe frío o distante. Los sistemas y las técnicas no es lo complicado. Lo complicado es controlarse o saber llevarlas a cabo. Porque muchas veces tenemos algo o sabemos lo que tenemos que hacer conscientemente, pero como te digo, esas creencias que nosotros tenemos implantadas en nuestro inconsciente, que por razones sociales o razones de nuestra infancia que han ido creciendo en nuestra mente inconsciente, hacen que perjudiquen nuestra relación y que saboteen todos los éxitos, no solamente en la vida amorosa, sino en todos los campos de la vida. A ver, yo voy a tener un encuentro porque, ¿en qué me puedes ayudar vos a mí para, que que yo elija de esa cita o de esa relación a la persona indicada? Porque a veces nos pasa eso, ¿no? Conocemos mucha gente, pero encontrar esa persona que es la indicada para uno, la más parecida en gustos, nos cuesta mucho a veces detectar cosas de la otra persona. Sí, eso es un tanto medio complicado, porque se basa en, como te dije recién, en la creencia de que somos o no somos merecedores de amor. Claro. Porque muchas veces, sin juzgar y ni criticar a ningún padre, ¿no es cierto? Porque son víctimas de víctimas. Muchas veces ellos nos quieren criar de buena forma, ¿no es cierto? Pero no se dan cuenta de las cosas o las frases que muchas veces nos dicen en nuestra infancia, que hacen que cuando nosotros crezcamos, cuando seamos más adultos, y nos fue una mala pasada. Exactamente, esas creencias que nosotros tenemos implantadas en nuestro inconsciente hacen que sabotee todo tipo. Por ejemplo, vos no te mereces esto, o no te mereces aquello. Hoy, no te portaste muy bien, así que no te lo mereces. Esa palabra, no te lo mereces, juega un papel muy importante para nosotros. En el próximo programa me encantaría que hablásemos justamente sobre el lenguaje o lo que habla nuestro cuerpo, ¿no? Bueno, Iván, muchísimas gracias. ¿Dónde se puede contactar quien en este momento nos está mirando y tiene intención de tener una entrevista con vos? Pueden llamarme al celular 154-384-309. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo programa. Así nos seguís explicando un poquito más de lo tuyo. Bueno, Marisa, encantado. I'll be waiting.